aquí con algunos de los integrantes de Bola de Nieve, que es un espectáculo que se presenta en el Teatro Metropolitan 2, que está, lo presenta la Fundación Baco. Excelentes, son excelentes bailarines, excelentes cantantes, se acoplan uno con otro y es maravilloso. Pero bueno, ¿por qué no nos cuentan un poquito de qué se trata la obra? Porque se mezcla religión con humor y con cosas de la vida real. Sí, sí. Bueno, mira, la obra, o sea, el motivo, el motor impulsor de la obra es Bola de Nieve. Exacto. Y entonces se habla un poco de una historia, ¿no? A raíz de lo que es Bola de Nieve, la mujer porteña. Perdón, Bola de Nieve es un cantante cubano de boleros que es espectacular. Y pianista también, y un excepcional pianista. Entonces, él, bueno, la religión en este caso, él profesaba esta religión yoruba, y por eso es que también forma parte del espectáculo. Y un poco más de historia, que quizás Ludo puedas ayudarnos en eso, ¿no? Tengo cara de historia, oye. No, toca bomba el piano, te digo. Bomba, bomba, bomba. Y cantas muy bien también. No, no canto, toco nada. Gracias. Maravillosamente bien. Chicos, mira, te cuento, mira, es muy sencillo. Es la realidad, como decía Esther, de una porteña que, bueno, tiene mal de amores y lógicamente se va al trópico, al Caribe, y allá se encuentra. No hagas mucha historia, Luis, porque te tiene que ir a ver. Obvio. Dale. No, obvio. Y allá, lógicamente, se enamora de un mulato y cubano, y bueno, y por supuesto, aparece la imagen de Bola de Nieve con números muy bien estructurados. Y en fin, el guión de la obra está muy lindo. Yo les recomiendo que todas las personas que quieran salir del estrés, todas las personas que se quieran olvidar de todos los problemas y las tensiones, que vayan a la obra para que gocen, bailen y se rían con todos nosotros. Ahora queremos gozar y bailar aquí en el...